¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bueno, dijo por ahí. Miren, quiero hacer un nuevo video más. Quiero hacer este video para que vean ustedes, para que veamos, ¿verdad? Lo que son los pitos, miren, estos son los pitos. Entonces ya he hecho un video de esto, pero hoy, pero no me había subido hasta el palo, así es que miren, me he venido hoy hasta aquí arriba. Miren, como pueden ver, estamos en la altura del palo. Bueno, esto he tenido que subir a este camarógrafo con miedo aquí. Entonces, a bajar lo que son los pitos, miren. Si es que quiero hacer un video, miren, ya tengo lo que es como una cacerolada, de como una huevada. Así es que voy a hacer este video aquí en el palo, aquí donde son los hechos, como dijo aquel, para enseñarles que de aquí los hago cortados. Miren, los cortamos a pura mano, ¿ve? Pero fíjense de que aquí arriba uno se pega una espinada, porque el palo de pito sí tiene espina. Pero como los pitos son ricos en huevos, en aiguastes, con frijolitos, así es que lo hemos venido. A mí me encanta lo que es el pito. Así es que miren, me he venido acá a cortar lo que son dos frutas. ¡Ey! Miren qué hermoso ese gajo que está aquí. Voy a enseñar. Fíjense que yo me he fijado en algo, lo que es en la flor del pito. Tiene algo como el símbolo del escudo del Salvador. El escudo del Salvador, algo así es, miren. Y así tiene el símbolo. Bueno, yo así lo veo. Así es que miren, lo estoy cortando así chollados, como en la finca, porque así, digamos, no llevo todo lo que es ese ramerillo. Así es que pues hoy les voy a mostrar este video de lo que es esta comida de los pitos, y pues los voy a llevar lo que es a otro palo frutal, aprovechando que andamos este día de tarde. Entonces los hemos venido a hacer el video. Así es que estamos con un nuevo video. ¡Ey! Miren, ya estoy en otro árbol, miren. Ya bajé los pitos, ya llevo para la caceroladita de huevito o con frijolito. Y ahora me vine para lo que es este lindo y hermoso palo frutal de naranja. Miren cuántas cajetas tienen, ¿ves? Miren, les comparto, ¿ves? Tengo 5.000 y no sé cuántos suscriptores. Creo que una naranja cada uno, o la mitad de una naranja, creo que es justa para todos. Pero en especial para todos los que miran mis videos, pues les comparto una cada uno, miren, de estas puñadas. Aquí hay más, miren. Por aquí me encontraba este palito de naranja, el cual me voy a llevar una en esta mochila, porque ya dieron punto y pues las han dejado los chefs. Vamos a ver cuántas tienen estas ramitas. Miren, chulada va. Ya está bien dulcita. Ay, se cayó una. Miren, ve. Aprovechando que estoy haciendo bulla aquí en este video, quiero pues darle fuerza a toda la raza que está en Estados Unidos, en diferentes estados. Miren, estoy viendo videos y fotos que ponen. Qué barbaridad, qué nevadas están pegando allá. Está frío allá, según se mira. Estaba viendo allá en Nebraska, donde está pues mi amigo Josecito Lobo, o Lobo Aventuras, que graba unos videos de que pues no está fácil, digamos, manejar en esa nieve. Entonces, así es que todos ustedes que miran el video están esas nevadas. Aquí mandándoles pues ánimo, ¿verdad? Compartiéndoles una naranja, ¿ve? Para que se la chupen ahí viendo el video.
allí en esas nevadas. Hay que, digamos, abrigarse bien, hay que tomar mucho cafecito, porque me imagino que esas temperaturas allá, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero según se ve, nah, hombre, eso está tremendo. Así es que a todos ustedes que están allá en Estados Unidos, donde quiera que los vean, ¿verdad? Les mando pues aquí a animarlos, pues, ¿verdad? Que se animen, pues, porque no está fácil, quiere mucho cuidado con esas temperaturas. Dicen de que no se puede salir afuera, pero ni tan siquiera un par de minutos. Ajá. Así es que, saludándolos desde aquí, desde El Salvador, este rico y país de clima tropical, donde pues ahorita hay unos calorcitos. Y pues ahorita yo me encuentro lo que es, miren, bajando estas naranjitas. Este camarógrafo va a ir, va a ir a pena con esta mochila. Así es que miren, mi gente, mis amigos, amigas, todos los que miren este video, donde quiera que nos vean. Ay, miren la mochilada que... la mochilada que bajé, va. Ya le pedimos permiso al dueño. Ajá. Este, los dijo, vayan a cortar una, pues, dijo. Y me hacen un video. Me hacen un video. No son bromas. Así es que, como les digo, gracias a todos ustedes por apoyar. Por apoyarme siempre. Quizás los voy a aburrir a los que miran los videos. Pero, pues, este... allí, este, llevando un video lo que es, pues, del palo de pito y... lo que es, digamos, de este palo de naranjo. Ya me picó lo que es una hormiga allá en el palo de pito. Y así es que aquí estamos, miren. Ya con la matata llena de naranjita. Bueno, así es que miren. Como les digo, este, ya bajé lo que es la mochilada de naranja. Se las voy a enseñar para que vean que no es mentira, les digo. Aquí está, miren. Solo hermosa naranja. Ajá. Yo sé que ustedes quieren una, pero virtualmente, como dicen, se las comparto. Lo que es esta naranja. Aquí me eché otras en la bolsa porque ya no aguantaba lo que es el maletín. Así es que, desde acá, nuevamente, pues deseándoles bendiciones y saludos a ustedes. Y pues gracias por ver el video donde quiera que nos vean. Les habla pues y les saluda a su amigo Alfredo, pues en el canal de El Salvador Blog Aventura. Pues aquí siempre llevando video. Miren, esta camiseta me quedó de recuerdo cuando era Alfredo Blog y su gama de aventura. Así es que me la pongo porque me gusta, digamos, este, la camiseta está chiva cuando me la regalaron. Así es que saludos para ustedes. Bye y nos vemos en otro video.